quiero compartir contigo el setup y algunos tips de batalla para el acorazado alemán del Tier 8, el Bismarck negro. Vamos primero a ver el arsenal. El arsenal cuenta con dos opciones: una que es un refuerzo para el cinturón blindado, que nos da una reducción de daños del 5% y una protección a la ciudadela del 10%, y una segunda especialización en armamento secundario, que nos da una mejora del 10% en el tiempo de recargas de las baterías principal y secundaria. De estas dos opciones, una es defensiva y la otra es ofensiva. El Bismarck es un barco agresivo, es un barco que pelea cuerpo a cuerpo. Entonces, para nosotros es muy importante la opción de mejora en el tiempo de recarga. Junto con otras opciones que vamos a revisar durante este setup, le van a dar un perfil agresivo, un perfil que le permita enfrentar situaciones de cuerpo a cuerpo con acorazados, con cruceros y también que se pueda defender con los destructores. Vámonos primero a los suministros. La primera opción que selecciono son raciones mejoradas para disminuir el tiempo de recarga de las baterías principal y secundaria en 3%. Diésel refinado para aumentar la velocidad del barco y la velocidad del giro. Y selecciono la opción de munición adicional para incrementar en un 3% el daño de pequeño y gran calibre. Tenemos muchos portaaviones con jugadores muy capaces, entonces necesitamos reforzar las capacidades antiaéreas. Para equipamiento, estas son las opciones que hemos seleccionado. La tercera opción es modificación de la defensa antiaérea, que nos permite incrementar el alcance de pequeño y gran calibre en un 10%. La segunda opción, disminuir el riesgo de incendios en el casco y en la superestructura en un 20%. ¿Por qué es importante esta opción con respecto a las otras? Porque básicamente vamos a recibir muchas salvas de alta explosividad. Tenemos los destructores, tenemos cruceros americanos como el Cleveland, que nos van a hacer ver nuestra suerte. Entonces necesitamos reforzar las capacidades antiincendio del barco. Y finalmente, la opción que selecciono es modificación de la batería secundaria para que tenga un incremento de 10% en el alcance de las baterías secundaria y secundaria automática, y aparte disminuyamos la dispersión de los proyectiles, es decir, que la batería secundaria, tanto automática como manual, se conviertan en un crucero dentro del Bismarck para hacer daño a una distancia adecuada. Dos opciones: si no quieres esta opción, puedes seleccionar modificación de la batería principal 3 para disminuir la dispersión de la batería principal. Una vez que tenemos configurado el Bismarck con estos elementos, que son tiempo de recarga mejorados para las baterías principal y secundaria y mejoras en el alcance y en la dispersión, nos vamos a la siguiente opción, que es el camuflaje. Ahí el camuflaje histórico nos da puntos de vida 4%, alcance de la batería principal 4%, mejora en la dispersión de los proyectiles 4% y reducción del daño de los torpedos 6%. Estas cuatro opciones son fundamentales. Es necesario que el barco cuente con el camuflaje histórico para hacer frente a lo que se le ponga enfrente. Finalmente, el comandante. Estas son las opciones que yo tengo configuradas para el Bismarck negro. Experto en protección submarina, apoyo en la batalla que me da una defensa antiaérea adicional y aparte le incremento el tiempo de duración de la habilidad. Experto en mantenimiento de artillería para mejorar la velocidad del giro de la batería en 15% y 3% a la dispersión. Es decir, estoy sumando capacidades de dispersión para que tenga mayor precisión. Añado
una recarga rápida para el barco. Prefiero la opción de generalista para disminuir los incendios y recuperar 1% de los puntos de vida máximos. Aquí me voy por esta opción, kit de enfriamiento, disminuir incendios, fortalecer la dispersión de las baterías secundarias en 15%, la duración del tiempo de la recarga rápida, los proyectiles de alta penetración y finalmente la habilidad de mejorar la batería para que haga mayor daño en las ciudadelas. Este es el perfil del capitán que sugiero y con estas opciones aunadas al camuflaje, aunadas al equipamiento y aunadas a las bonificaciones, estamos nosotros dotando al barco de tres posibilidades. Una, capacidades antiaéreas. Dos, que las baterías secundarias jueguen un rol importante en el barco. Y tres, las capacidades defensivas. Disminuimos el riesgo contra incendios, disminuimos el daño contra los torpedos, incrementamos los puntos de vida del barco, detectamos los torpedos, mejoramos la resistencia al fuego y a las inundaciones. En fin, el conjunto de estas habilidades, como les decía, nos da tres fortalezas. Defensa antiaérea, el kit de baterías secundarias y el kit de defensa contra incendios y contra los torpedos. De esa manera fortalecemos las capacidades del barco para enfrentar un nuevo estilo de juego que hay en Wargaming, en el cual los portaaviones están tomando un papel preponderante. Si tú te fijas en las batallas, los portaaviones nos están haciendo mucho daño a los jugadores de barcos, y eso es porque los capitanes de portaaviones han adquirido un expertise muy alto, muy impresionante. Ellos pueden destruir o casi hundir un destructor en una pasada de torpedos. Entonces, y sobre todo si te toman como blanco, te van a llover proyectiles y torpedos. Entonces, esperemos que esta configuración te sea de utilidad. Acercamos al punto de captura. Recordando, los roles son destructores dentro del punto de captura, haciendo daño a los acorazados. Nuestros cruceros deben de enfocarse a los destructores y los acorazados, nuestro rol es tomar el punto de captura también, pero dar fuego de cobertura. Entonces, vayamos. León a 11 kilómetros. Torpedos enemigos detectados. Antes de que lleguen los torpedos, se detuvo el León. Disparo, disparo. A ver. Oh. Por suerte no me dieron. Cuatro salvas, muy bien. Viene el León, Shirayutsu. Recordando, el Shirayutsu es un destructor más lento, entonces tenemos que afinar la mira. Vamos por el Colorado. Le disparamos en reversa. Estoy haciendo frente a este Shirayutsu. Tengo que girar para salir del área de influencia de sus torpedos. Objetivo fijado. Si ya los disparó, ahí los disparó. Entonces giro en reversa por si llegan. No lo sé. Vamos a ver. No le di. Bueno, vamos por el León, no, Colorado.
Vamos a marcar, no, mejor Brooklyn. Brooklyn que nos está regalando todo el perfil. Manda Objetivo penetrado. Ciudadela, bien, está de reversa el Brooklyn. Hay que ajustar la artillería y esperar a que tenga las cuatro torretas. Veamos. ¡Wow! Recarga rápida activada. A ver si alcanzo a darle. No, me lo ganaron. Bueno, vamos por el León. Si Ayutsu viene a la izquierda, debo de salir del rango de sus torpedos. Hay que girar. Blanco fijado. Vamos, un disparo al León para equilibrar. Acaban de hundir a mi compañero. Muy bien, no veo el Shirayutsu, me preocupan sus torpedos. Listo, ah, se alejó el Shirayutsu, eso es una buena noticia para mí. Luego, North Carolina, ahí vienen los torpedos, ahí vienen los torpedos y un Colorado. Listo, no llegaron. Perfecto, vamos por el Colorado. Giramos para poner la mayor cantidad de cañones en el Colorado, ya que entró a la galería de tiro. Hundido, perfecto, bien, muy bien. León al frente y North Carolina. Vamos por el León. Recarga rápida activada. Enemigo de una vez atacado. Secundarias, a ver, creo que ahí ya están. Nuestro equipo ha capturado el área. Un bando enemigo Bien, derribado. oh no, el Bada viene por acá y yo tengo los cañones en otra dirección. Tengo que girar y reversa en el lado opuesto al que iba para Enemigo evitar derribado. los torpedos. ¡Ay, ay, ay! Ahí está, Buen los tiro. libramos. Siempre hay que girar del lado opuesto. Comenzamos a darle con Penetrado. todo lo que tenemos. Nos han dado. Ahora viene el Takao. Vamos por el Takao una vez que ya no lo alcanzo con secundarias. Golpeamos al enemigo. Vamos a hacer unos puntos con el Takao. Ya el destructor está siendo tanqueado por el Takao, entonces vamos a explicarle al Takao que eso no es buena idea. Perfecto, otra ciudadela. Llevo cuatro acumuladas. Vamos a ver. Está en línea recta el Recarga Takao, rápida eso no es activada. bueno para él. Enemigo gravemente dañado. Otra ciudadela, cinco ciudadelas acumuladas. El equipo enemigo se acerca a la victoria. Objetivo Uf, penetrado. otra ciudadela, seis ciudadelas. Ya lo hundieron. Oh no, el MAD ya viene por acá, otra vez saliéndose de mi área de influencia. Lo hundieron, lo hundieron. Bueno, 58 disparos con batería principal, 25 con secundarias, 6 ciudadelas, eso es buen poder, un arco hundido, dos módulos dañados y 95.499 de daño total. De las 10 batallas de prueba, solo una tuvimos batalla mezclada con barcos del Tier 9 y afortunadamente las 9 restantes fueron solo batallas con Tier 8, lo que nos permite tener una mejor aproximación de las capacidades y limitaciones del barco con barcos de su mismo nivel.
el resumen de las 10 batallas en referencia al daño. El daño máximo que hicimos fue 95.499, dos destructores en la batalla, ese es un muy buen número. El promedio de las 10 batallas fue de 56.999 con un promedio de dos destructores por batalla. Ese promedio es positivo, es muy bueno, esto me indica que el barco hace mucho daño. Y el promedio mínimo, o perdón, el resultado mínimo fue de 11.835 en una batalla con 5 destructores. Esa es la razón del daño tan pequeño. Los destructores son la kriptonita de los acorazados. Aquí tenemos un resumen numérico de las 10 batallas. Destruimos 12 barcos enemigos, no nos hundieron. Destruimos 41 aviones, muy buen número. Victoria 6, derrotas 4. No me gustaron estos números, pero como tú sabes, las victorias y derrotas no están en función de un solo barco, sino del equipo. El jugador más valioso en 5 de las 10 batallas, capturé 4 puntos de captura. Y en 6 de las 10 batallas fue el barco que más daño causó en el equipo. Hubo 5 portaaviones y en las 10 batallas tuvimos 24 destructores. Resumiendo esto, te puedo decir que los números me gustaron mucho. Es un barco muy poderoso, hace mucho daño. Es un barco que me gustó. Aquí te presento otra tabla del daño por batalla. En verde son las batallas donde el daño fue muy bueno. En amarillo, donde el daño es el esperado, el estándar, y en rojo, donde el daño no fue suficiente para mi expectativa. Como puedes ver en la gráfica de pastel, el 50% de las batallas se hicieron con un alto nivel de daño, 32% con un daño adecuado y solamente el 18% con un daño bajo. Esto significa que el Bismarck nos da un daño de aproximadamente 82% de daño adecuado. Es un barco que hace mucho daño. Me gustó mucho. Aquí tenemos un resumen general de los parámetros de configuración del barco y te puedo decir que cuando va en equipo con otro acorazado le va muy bien. No lo recomiendo jugar en modo standalone, es decir, solitario. Lo recomiendo para jugar con cruceros destructores y él como equipo de ataque. Es muy bueno hundiendo barcos, es muy bien bueno hundiendo cruceros. No es bueno cazando destructores y tampoco lo recomiendo enfrentar solo los portaaviones, aunque tiene una buena defensa antiaérea. Pero es mejor hacerlo en equipo. Sus salvas de alta penetración son muy buenas. Las salvas de alta explosividad son muy buenas. A distancias mayores de 12 kilómetros, la dispersión no le ayuda mucho. Pero en distancias de 7 a 12 kilómetros, tiene una dispersión adecuada. Y a menor de 7 kilómetros es muy bueno. Entran en acción las secundarias y no hay barco que le pueda hacer frente a esa distancia. Aquí te presento las conclusiones del Bismarck. Te puedo decir que es invencible en cuerpo a cuerpo, buen cazador de crucero, excelente nivel de supervivencia, muy buena artillería. Yo te sugiero, si estás en decisión de compra, cómpralo, no lo vendas, manténlo. Te puede servir bien para batallas random, te puede servir bien para skirmish, y lo puedo recomendar para batallas de clasificación. Claro, hay los mejores barcos para clasificación, pensaría que son el Richelieu y el Roma en Tier 8, pero el Bismarck puede estar ahí, lo haría muy bien.